viene una caravana de Centroamérica con miles de migrantes atravesando el país con la intención de llegar a los Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos ya los está esperando, los va a rebotar. ¿Y dónde creen que van a acabar? Sí, en el estado de Nuevo León la mayoría. Y aquí se pueden ver pidiendo dinero, pidiendo esto, pidiendo aquello. Y la gente, sí, hay que aceptarlos. Nos agarramos de las manos. Todos somos hermanos en el mundo. Claro, hasta que cometen un delito, hasta que se meten a tu casa, hasta que agreden sexualmente a tu hijo, de eso. Señores, entiendan, la migración ilegal es un crimen. Por eso tenemos de entrada el Instituto Nacional de Migración. Entiéndanlo, no importa si vienen de cualquier país del mundo. Nuevo León es un estado colapsado en todos los sentidos. Y todavía el presidente electo, muy mal por cierto. Y el problema aquí es que yo creo que todos lo hubieran hecho, todos los candidatos lo hubieran hecho. Les vamos a dar visas de trabajo. ¿Cuál trabajo, cabrón? Si medio país no tiene trabajo. Viven en la pinche miseria. Los jóvenes tienen que estar cometiendo crímenes porque no tienen opciones de superación. Y entonces, ¡ah! Vénganse más gente que no tiene trabajo. Yo les doy visa de trabajo. Oye, güey, como si hubiera trabajo de sobra. Todavía hay gente ingenua que dice, ¡ay, es que le va mal el que es huevón! Entonces, ¿qué, cabrón? ¿Vivirás a toda madre, vivirás a toda madre? Esta gente que dice que no, los mexicanos sí jalamos, güey, los gringos son bien flojos, por eso. A ver, los gringos lo que no son es, no son pendejos, porque no trabajan por los salarios miserables que nosotros los mexicanos sí hacemos allá. Cuando les quieren pagar $5, pues dicen, qué chingados, cabrón, si el salario mínimo son 11, y el mexicano, feliz de la vida. ¿Por qué? Porque en México le pagan una miseria. En México no hay trabajo, entiéndanlo, entiéndanlo. Si los mexicanos migran, es porque no hay oportunidades en México, y tú estás queriendo aceptar migrantes de otro lado, porque, ay, somos muy buenos. Cabrón, no hay ni medicamentos en los centros de salud. Las pinches techos de las escuelas están cayendo, de las escuelas públicas, para los mexicanos, y quieren ahora aceptar un chingo de migrantes de Centroamérica. ¿Por qué no se quedaron en sus países a arreglar su situación? ¡Ah! ¡Véngase! ¿Saben qué acaba de pasar? Que acaban de incentivar la migración. Ya en Nuevo Laredo están pidiendo que ayuden a los africanos que están ahí varados. ¡Ay, pobrecitos todos! Y luego te piden dinero y no les das. Y casi, casi te amenazan. ¡Abran los ojos, señores! Esto es un problema de seguridad nacional. Y a todos ustedes, los políticos, voy por ustedes. Les voy a quitar su pinche trono de oro y sus pinches vidas de señoritas. Voy por ustedes, todos y cada uno de esos legisladores, diputados y todo. Vamos todos por ustedes. Los vamos a quitar de ahí y vamos a empezar a atender los verdaderos problemas. Abran los ojos, señores. Espero que no sea pronto demasiado tarde, cuando ya tengamos una sociedad colapsada, llena de crimen, llena de desorden, llena de caos. Yo no quiero esperarme a eso. Yo estoy viendo la pinche tormenta antes de que llegue, y otros ciudadanos también. Entiéndanlo.